Desastres, ¿no? Ya sean presentes o futuros. Bien, esas son las funciones generales que tienen cada una de las brigadas. Ya tenemos las brigadas de primeros auxilios de cordón blanco, que van asumiendo funciones ya como la implementación del botiquín, ¿no? Del aula. Cordón verde, quienes van a promover actividades que tienen que ver con la conservación y preservación del medio ambiente, ¿no? Ya hay brigadistas también de contraincendio, brigadistas de cambio climático, brigadistas de protección de la biodiversidad, ¿no? Esperamos que estas funciones no queden aquí nada más en una simple ceremonia. Este año tenemos que mejorar que todas las brigadas puedan asumir sus funciones de forma activa, ¿no? De forma activa. A cuidar el medio ambiente, a crear conciencia que debemos de cuidar para el futuro de nuestros hijos y no tenemos hijos, simplemente para cuidar el ambiente, cuidar a los seres vivos. Y ser responsables más que nada, porque desde eso se ve lo que es la responsabilidad, ¿no? Hay que crear conciencia en nosotros y van a ver que eso en casa también se va a reflejar, o al menos eso esperamos, ¿no? Bueno, sin más, también aquí está presente mi compañero teniente alcalde. Pero ahí está. Espero que hagan un uso responsable y ya saben agregar por la parte superior en las botellas. También tenemos aparte otro pequeño. Queridos padres de familia, queridos estudiantes, personal de la institución educativa La Alborada Francesco. Es un honor para mí poder hacer la juramentación de los brigadistas escolares. Recuerden que somos un colegio promotor de la hospitalidad. Es necesario que cada uno de ustedes, queridos estudiantes, participe activamente en las brigadas que han sido encomendadas. Tenemos nuestros brigadistas de salud con el cordón blanco, brigadistas de medio ambiente o ecosuficiencia con el color verde, y nuestros brigadistas de defensa civil, que es la evacuación de todos los estudiantes en casos de sismos y otro tipo de desastres que pudieran dar. Color naranja. Ellos son los representantes. O
sentido, la patria y la institución educativa, que cumpliré fielmente tus deberes.